partido de fútbol. Jamás lo haría. I will never change my savior for a soccer game. Estaría en el mismo nivel de los católicos más bajos de fe. I would in the same level of the Catholics that are very low in faith. Oiga, no digo de los católicos de fe, no de los más bajos, porque hay católicos que jamás dejarían de hacer su rezo. I'm talking about the lowest Catholics that are low in faith, because there are some Catholics who do have faith. Y me sorprende, me dijeron que el domingo faltó mucha gente. And I was surprised because I was told on Sunday a lot of people didn't come. Un indicio que no es bueno. That's something that's not good. Porque tenemos que estar pensando en las cosas del reino primero. Because we have to first priority the kingdom of God. Que eso lo haga un niño en la fe, lo entiendo. A child in faith, if they do it, we understand. Pero personas que han sido edificadas bajo un principio, es inaudito que lo hagan. But people who've been edified in a certain way, in a principle, there's no excuse. El mundial pasa, tus sueños siguen todavía en espera. The world soccer passes, but your dreams still continue. Tu selección gana, tus sueños todavía no han ganado. Your favorite team wins, but your dreams maybe haven't been accomplished. Necesitamos estar más allá de lo que la religión evangélica ha hecho si queremos resultados más grandes. We have to go more over than your Christian religion has brought us if we want to go higher. Okay, eso es una enseñanza nomás. No es parte de la enseñanza de hoy. That's not today's teaching. Just... Vamos para nuestro tema de hoy, que habíamos dado un título y el Espíritu Santo me lo cambió. Well, today's topic, the Holy Spirit changed it for me. El tema de hoy lleva por título Descubriendo la imitación del mal. Today's title is Discovering the imitation of the evil. Dígale que está a su lado, descubriendo la imitación del mal. Say to one next to you, discovering the imitation of evil. Okay. ¿Cuántos alguna vez han sido engañados con una imitación de alguna joya? How many of you have ever been cheated or scammed with jewelry, for example? ¿Les ha pasado o no? Hoy que me conseguí esta cadena de oro. Oh, I got this gold chain. Efectivamente era de oro. Effectively, it was gold. Pero de oro golfi. But of cheap, fake gold. Y lo que usted pensó que valía $1,000 apenas si vale 30. When what you thought cost $1,000 only cost 30. Imitaciones. Imitations. Ocurren todo, las lociones también, ¿no? Even perfumes. Pues está la loción que se llama Temptation. There's a lotion that's a perfume, a cologne called Temptation. Y hay otra Seduction. Or there's another one called Vaya Seduction. Vaya, descubra cuál es la buena. Está difícil. You can go and discover which one's the true one. Okay. En la vida espiritual hay un principio y es el principio de la imitación satánica. In the spiritual life there's a principle and that's the satanic principle. El diablo es experto en imitar. The devil, he is an expert in imitating. Y es imitador porque todo lo que se imita parte de un principio. And he's an imitator because everything that he imitates cuts through the principle. Toda imitación surge. All imitation comes out. Cuando hay una alta calidad del producto. When there's a high quality of a product. Tú conoces la alta calidad. You know that high quality. Te das cuenta que a la gente le agrada esa calidad. And you know that people like that quality. Y tú tratas de hacer lo mismo, pero no te sale. And you try to do the same, but it doesn't work out. Y entonces cuando tu calidad es inferior al estándar que está en el tope. And when your quality is lower, less than that high quality. Entonces aparece la opción de imitar. Then the option comes of imitating. Y entonces uno ve imitaciones. Vimos una, ¿con quién fue que nos tocó ver una sandalia? ¿Fue en Panamá? We saw some imitations, for example, in Panama, some sandals. Que en vez de ser Michael Kors. Instead of the Michael Kors brand. Decía N Kors, algo así. O sea, las iniciales estaban cambiadas. The initials were changed. Algo así. Like, uno ve la MK, ¿no? Yeah, we see the MK for uno Michael ve la Kors. MK, pero esa tenía NK. This one had NK. Y eran igualitos. And they looked exactly the igualitos. Same. Igualitos. Pero claro, la calidad no era igual. But of course, the quality is not the same. El diablo conoció la más alta calidad de la gloria de Dios. The devil knew the highest quality of God. El más alto nivel de su amor y de toda su santidad. The highest quality of God's love and his holiness. Pero quiso ser igual. And he wanted to be the same. Y descubrió que no podía. And he discovered that he couldn't. Eso hablaremos dentro de un momento por ahora. We'll talk about that soon, but for now. Vamos a Efesios 6, versículos 12 al 18. Let's go to Ephesians chapter 6, verse 12 to 18. Todos conocemos esos textos, creo, los vamos a leer. We all know these, and we're going to read them. Si nos ayuda control remoto García, por favor, gracias.
Vamos con Efesios 6, 12 al 18. Lo voy a leer solamente yo en español. Ustedes lo siguen en la pantalla cuando aparezca. Vamos. So, you can follow on the screen in the English version. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y, habiendo acabado todo, estar firmes. Estad, pues, firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe con que podáis apagar los dardos de fuego del maligno, y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Dice este texto que hay una lucha espiritual en los aires. This verse tells us that there's a spiritual war going on in the air. Toda persona espiritual conoce esa lucha. Every spiritual person knows that fight. Debemos saber y mantener claro que nuestra lucha no es contra asuntos terrenales y humanos. We should understand and be clear that our fight isn't against earthly things. Tu lucha no es contra las personas que aparentemente se te oponen. Your fight isn't against people who come against you. La gente que se te opone son instrumentos de un poder mayor que es verdaderamente quien quiere oponerse a tu vida. Those people that come against you are just instruments that are being used from that higher source that wants to come against you. Cuando tú entiendes eso, sabes discernir entre lo humano y lo eterno. And when you understand it, you're able to discern from what's human and what's the eternal. Adán fue puesto por Dios en el huerto para ejercer autoridad. Adam was put in the garden to exercise his authority. Eso es algo claro. Fue puesto para varias cosas, pero esencialmente la autoridad del huerto del Edén era Adán. The authority of the Garden of Eden was Adam. Cuando Adán vio que ese ser llamado hombre tenía autoridad, quiso entonces usurpar esa autoridad. And that's when the devil saw that he saw that authority. He wanted to go against that authority. Satanás entonces entró al huerto de una forma encubierta. And that's where the devil went into that garden in a disguise. Él quiso hurtar, matar y destruir a Adán, y para eso entró de una forma encubierta, digámoslo así, para que nos quede más claro. He wanted to kill and destroy Adam. That's why he went in a disguise. Adán era espíritu. Adam, he was like a spirit. Tenía un cuerpo. He had a body. Tenía un alma. He had a soul. Y entonces el diablo dijo, ¿cómo hago para entrar? And the devil said, how can I get into him? Satanás no podía entrar en su forma espiritual. Satan could not enter in his spiritual form. La razón es porque si hubiera entrado espiritualmente, Adán lo hubiese descubierto inmediatamente y no hubiesen caído en la forma que cayeron. And he couldn't do that because Satan would have been able to identify that, and they would have fallen into that. Entonces tomó ocasión en la serpiente, entró como un animal que era parte de lo que Adán estaba ya enseñado a manejar. So he entered as a serpent, which was Adam was already used to taking care of. Pero ni siquiera fue directamente donde Adán, sino que fue donde Eva para eludir la autoridad central. But he didn't go directly to Adam, he went to Eve so he can avoid the authority. El principio diabólico de la rebeldía siempre se enfoca en autoridades alternas y no en la autoridad principal que Dios pone. The principle of the authority is to attack those who are not in authority, but to attack those who are in less authority. Todos conocemos lo que ocurrió, y fue que la serpiente engañó a Eva. Adán también cayó en el engaño, y con eso quedaron bajo sujeción del enemigo. And we all know what happened. Satan tempted Eve, and Eve through that tempted Adam, and that's why we are all subject under that sin. Eso que hizo Satanás, metiéndose en una serpiente y hablando a través de ella. That what Satan did, going into a serpent and speaking to her through that serpent. No, debe asustar tanto que una serpiente hable. We shouldn't be afraid seeing a serpent speak. Porque no, los animales no eran iguales. O sea, la naturaleza cuando fue creada tenía la capacidad de sujetarse a la voz del hombre de Dios. The animals back in that time, they were able to subject themselves to the voice of man. Y entonces podemos descubrir que el origen de todo esto está en un deseo diabólico de imitar lo que Dios ha hecho.
And through this we can understand that it is a diabolical desire to imitate what God has made. Satanás ha sido un imitador desde siempre. Satan has been an imitator from always. ¿Por qué Satanás es un imitador? And why is Satan an imitator? Porque como ocurre con todas las imitaciones, él vio la más alta calidad y al no poder dar ese nivel, él quiere crear su propio producto. Just as he sees the imitations, he wants to reach that high quality, but not being able to, he wants to create his own. Isaías capítulo 14, versículos 13, 15. Tú que decías en tu corazón, subiré al cielo, en lo alto. Junto a las estrellas de Dios levantaré mi trono y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte. For you have said in your heart, I will ascend into heaven. I will exalt my throne above the stars of God. I will also sit on the mount of the congregation on the farthest sides of the north. Sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. Mas tú derribado eres hasta el Seol, a los lados del abismo. You will ascend above the heights of the clouds. I will be like the Most High. Yet you shall be brought down to Sheol, to the lowest depths of the pit. Satanás quiso ser igual a Dios. Satan wanted to be exactly like God. Y al no poder serlo en su propia forma, and not being able to do that in his own form, fue desechado y entonces él se dedicó a imitar. He was cast out and there he dedicated to imitate. Satanás quiere imitar en la tierra lo que no pudo hacer en el cielo. Satan wants to imitate here on earth what he couldn't in heaven. Él quiso ser igual a Dios en cuanto a autoridad. He wanted to be the same as God in authority. Toda la gente quiere tener autoridad. Everybody wants to have authority. Ese es el principio diabólico. ¿Cómo tengo autoridad? This is a diabolical principle. How can I have authority? Y no es que la autoridad sea mala, sino que la autoridad debe ir acompañado de otro elemento. Not that authority is bad, but it comes accompanied with another element. Satanás quiso imitar la autoridad, pero no la motivación santa del corazón de Dios. Satan wanted to imitate that authority, but not the holiness that comes from God. La gente quiere autoridad, pero no quieren ser santos. People want authority, but they don't want to be holy. Cuando decimos cuántos quieren los dones del Espíritu Santo, la gente grita amén. When we ask how many people want the gifts of the Holy Spirit, everyone shouts amén. Eso es autoridad. That's authority. Eso es poder. That's power. Pero cuando decimos el fruto del Espíritu Santo, todo el mundo encuentra una disculpa para obedecer. But when we say the fruits of the Spirit, everyone finds an excuse to obey. Es en la santidad de Dios. That's the holiness of God. Es un principio diabólico. It's a diabolical principle. Querer la autoridad para gobernar a otros. Wanting authority just to govern others. Pero no querer el carácter de Dios para ser como él. But not wanting God's character to be like him. Este formato el diablo lo inyecta en cristianos débiles. This format the devil uses to inject in weak Christians. En creyentes que no han sido formados adecuadamente. In believers who haven't been formed adequately. Y entonces lo que trata de hacer el diablo es imitar la obra de Dios. And what the devil tries to do is imitate the works of God. La imita de muchas formas y es eso lo que el Espíritu Santo quiere enseñarnos hoy. He imitates it in many ways and that's what the Holy Spirit wants to teach us today. Hablemos de varias imitaciones del diablo. ¿Estamos todos enchufados? Let's speak of a few imitations of the devil. Usted hoy va a conocer lo que es el oro oro y el oro golfi. You're going to get to know what's real gold. Okay, lo que es seduction y temptation. What's seduction and temptation? Dos tipos de lociones que parecen pero no huelen igual. Two different types of perfumes that look the same but algunas don't smell the huelen, same. Algunas hasta huelen, ay, huele hasta más rico que el original. And some of you might say, oh, this one smells better than the original. And you put it on. Y a las dos horas ve esa raya roja por aquí. And a few hours later you see this dark line on your neck. Le dio alergia inmediatamente. Right away you got allergic. Vamos a mirar varias imitaciones del diablo. Let's look at a few imitations. La primera. The first. Satanás imita a Dios como ser trino. Satan imitates of a God as a trine. Imita la Trinidad. He imitates the Trinity. Él quiere tener lo mismo que Dios tiene. He wants to have the same thing God has. Él cree que la clave es que hayan tres. He thinks the key is just to have three. Así como hay un Padre, un Hijo, un Espíritu Santo. Just as there's the Father, Son, and the Holy Spirit. Él dijo, si yo logro conformar el poder de tres, entonces tendré el poder de Dios. If I'm able to conform those three powers, then I'm able to have the power of Pero God. Pero la clave no es que sean tres. The key is not to have just three. La clave es que los tres son uno. The key is that all three are one. Y eso es lo que no puede imitar el diablo. And that's what the devil cannot imitate. Apocalipsis 20:10.
El diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaban la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. The devil who deceived them was cast into the lake of fire and brimstone, where the beast and the false prophet are. And they will be tormented day and night forever and ever. Este es el momento del juicio final para Satanás y para toda su Trinidad diabólica. This is the moment of the final judgment for the devil and all of his demons. De la misma forma que Dios se muestra como un Dios trino, el Elohim. Just as God shows himself as a great God of the Trinity. En una relación con nosotros como un padre, como un hijo y como el Espíritu que lo transmite. In a relationship with us as the Father, the Son, and the Holy Spirit. El enemigo ha tratado de imitar la Santa Trinidad. The enemy has tried to imitate that Holy Trinity. ¿Cómo lo ha hecho? Satanás quiso ser igual a Dios. And how? Satan tried to be the same as God. Él quiere asumir la posición de padre de los hombres. He wants to assume the position of a father to man. Quiere asumir la posición del Padre Celestial. He wants to assume the position of a celestial father. Pero no queda tranquilo con eso, así como el Padre envió a su Hijo para morir por los pecadores. Just as our Father sent his Son to die for the sinners. Satanás también enviará a su Hijo nacido de hombre para que condene al mundo. Satan will always send his Son born of man to condemn man. El Hijo de Dios es conocido como el Cristo, el Redentor, mientras que el que va a ser enviado por el diablo será el Anticristo, el Condenador. The Son of God is known as the Christ who died for us, where the Son of the Devil is the Antichrist who will come against us. Y cuando Jesús subió al cielo, pidió al Padre que enviara el Consolador, el Espíritu Santo. And when Jesus went to heaven, he asked the Father to send his Counselor, the Holy Spirit. La Biblia nos dice que Satanás también enviará una imitación del Espíritu Santo. The Bible tells us that Satan will also send an imitation. Un falso profeta que hará obras grandiosas. A false prophet that will do great works. Imitando los dones y las cosas que el Espíritu hace. Imitating the gifts that the Holy Spirit does. Lo que quiere hacer el Espíritu Santo es glorificar a Cristo. What the Holy Spirit wants to do is glorify Jesus. Lo que va a hacer el falso profeta es darle la gloria al Anticristo. What the false prophet is going to do is give glory to the Antichrist. Hará prodigios para fortalecer el gobierno humano del Anticristo. Hará prodigios. He will do prodigies, signs through the government. Para poder fortalecer el gobierno del Anticristo. To strengthen the government of the Antichrist. De la misma forma que el Espíritu Santo se manifiesta con poder sobrenatural para glorificar el nombre de Jesús. In the same way that the Holy Spirit glorifies himself to give glory to Jesus Christ. Y así mismo como Cristo glorifica al Padre que está en los cielos. And that same way that Jesus glorifies the Father that's in heaven. El Anticristo va a marcar la gente para que sean pertenencia de Satanás. The Antichrist is going to mark people so that they pertain to Satan. Mientras que Satanás va a marcar la gente como bestias. Just as Satan's going to mark people like beasts. Dios nos pone un sello porque somos sus hijos, nos da su Espíritu. God seals us because we are your children. He gives us his Spirit. Esa es la primera imitación. Debemos entender que esa constitución de imitación de Dios. We should understand that imitation from God or of God es simplemente una forma de confundir a los seres humanos con el modelo del cielo. It's just a simple way the devil uses to confuse people with the model from heaven. Esa es la primera imitación. That's the first imitation. Y esto se va a manifestar en la tierra en su momento. And this is going to manifest on earth in its time. El texto que leímos es el momento del juicio final de esa Trinidad. That text that we just read is the last judgment of that Trinity. Pero no va a ocurrir de una forma así. Esto no va a ocurrir. Primero ocurrirán otras cosas. Other things will occur first before this. Por ahora Satanás tiene control sobre, es el príncipe de este mundo. De este mundo él tiene el control. And we know that right now Satan is in. Lo que va a hacer es mandar a su hijo el anticristo para que venga a tomar el control como vino Jesús a hacer. And then what he's going to do is send his antichrist to govern the governments of the world. Noten que a Jesús lo quisieron poner como rey y él dijo, no, mi reino no es de este mundo. They wanted to put Jesus as a king and he says, no, my kingdom is not of this world. Y en el libro de Juan habla claramente sobre su función cuando vino a la tierra. And the book of John speaks clearly of that function when he came here to earth. Él dijo, a lo suyo vino, pero los suyos no le recibieron. It says that he came to his, but his never received him. Y dice también, yo he venido en nombre del Padre y no me recibís.
And he even says, I have come in the name of the Father and you don't receive me. Otro vendrá en su propio nombre, a este sí recibiréis. Another will come in his own name and you will receive him. Al anticristo. That is the Antichrist. Y es por eso que el pueblo hebreo está ciego, sin saber que ya vino el que esperaban. That's why the Hebrew people are literally blind because they didn't see the one who came. Y cuando venga otro a traerles paz política, van a pensar que ese es. And when that other one comes to bring political peace, they're going to think that he is the one. Y lo va a engañar. And he's going to cheat and lie them. ¿Cómo será el final de esa Trinidad? How will the end of that Trinity be? Cuando Jesús venga. When Jesus returns. Va a tomar al falso profeta y al anticristo. He's going to take the false prophet and the Antichrist. Y los va a arrojar al lago de fuego. And he's going to throw them into the lake of fire. Mil años. For thousands of years. Y Satanás estará atado, pero estará todavía, no será juzgado. Then Satan will be tied up, but he will not be judged as of yet. Y después Satanás será suelto por un poco de tiempo. No vamos a hablar todo lo de escatología. Then he will be let loose for a certain time. Pero lo que va a ocurrir. But what will happen? Es que después a Satanás lo toman preso una vez más. But then after Satan will be taken as put like in a jail, let's say. Y lo echan junto con sus dos compañeros infernales al lugar de castigo. And then he will put with his partners into that punishment. En ese mover, and in that movement, el diablo crea aparentes dioses que imiten ese mismo procedimiento del cielo. He creates apparent certain gods that will imitate that same movement. Pero esa es apenas una de las imitaciones. Vamos con otra. That's just one of the imitations. Okay. Segunda imitación. Second imitation. El diablo imita el orden de los ejércitos celestiales. The devil imitates the order of the heavenly armies. Efesios 6:12 dice: porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. For we do not wrestle against flesh and blood, but against principalities, against powers, against the rulers of the darkness of this age, against spiritual hosts of wickedness in the heavenly places. Los poderes del mal están organizados, como dice el apóstol Pablo. The powers of evil are organized, just as the Apostle Paul says. Hay principados. There's principalities. Hay potestades. There's strengths. Hay gobernadores. There's governors. Y hay huestes. And there's spiritual things. Todos estos son organizaciones de maldad que operan en las regiones celestes. These are spiritual things that operate in those heavenly realms. Necesitamos diferenciar lo que son lugares celestes de celestiales. We have to differentiate between what's the heavenly places and the holy places. Satanás tiene estos cuatro grupos para poder hacer su obra de condenación. Satan has these four groups so he can do his works of condemnation. Pero resulta que esa organización diabólica, but that diabolic organization, es una imitación de la organización de los ejércitos celestiales. Is an imitation of the organization of the heavenly armies. Satanás fue parte de ese ejército. Satan was part of that army. Y tuvo autoridad en el ejército del cielo. And he had authority in the heavens. Y él supo cómo estaba organizada la autoridad allá. And he knew how that army that was all organized. Y entonces cuando fue arrojado, él vino a organizar de la misma forma sus poderes infernales en la tierra. And when he was cast down, he went to try to organize it exactly how it was. Satanás se había dado cuenta que el ejército del cielo tuvo una gran prueba de efectividad. And Satan realized that the armies of the heavens had great effectiveness. Y fue cuando Satanás y los demás ángeles se rebelaron. And that's when Satan and the other angels rebelled. Cuando ellos se rebelan, Dios los echa y el reino de los cielos sigue firme y sólido, inconmovible. And when they rebelled, God cast them down, but the kingdom of God still maintains firm. Entonces Satanás dice, esa organización de Dios es buena porque no pude tumbarla. And Satan says that organization of God is good because I couldn't knock it down. Voy a ir y yo voy a hacer una imitación de ese mismo orden. I'm going to go and make an imitation of that same order. Y noten ustedes que cuando Jesús vino a la tierra dijeron que él echaba los demonios por Belcebú. And if you know that when Jesus came, he would cast out the demons by Beelzebub. Y entonces Jesús dijo, no puede ser porque si el reino de las tinieblas está dividido, entonces no prevalece. And he said that can't happen because if the kingdom is divided, then it won't prevail. Y escúchame este principio que quiero que lo sepas. I want you to listen to this principle
clearly. De la misma forma que el reino de los cielos está unido, el reino de las tinieblas también está unido. The same way that the kingdom of heaven is united, the kingdom of darkness is also united. El diablo usa gente para dividir al reino de los cielos, pero él nunca se divide. The devil uses people to try to divide the kingdom of God, but he never divides. Es por eso que la gente que usa su autoridad o su astucia para dividir iglesia ni siquiera están a favor del diablo, sino que están siendo usados por el diablo. That's why people try to do, who want to come to try to use their knowledge and wisdom to divide a church, they are used by the devil. Para producir en la iglesia lo que el diablo sabe que es determinante para que un reino se establezca. Knowing that with this kingdom it comes from that strength from the devil, and they know it can be determined. Ahora, esa organización de principados, potestades, gobernadores y huestes. This organization of principalities and these strengths from the devil. Es la imitación de lo que Dios tiene en el cielo. Is the imitation of what God has in heaven. Dios hizo ángeles. God made angels. Arcángeles. Archangels. Querubines. Cherubins. Serafines. Seraphines. Y su capacidad de acción estaba determinada por la cercanía que tenían con Dios o que tienen con Dios. And that capacity of action is maintained by that closeness that they have with God. Y entonces el diablo lo que hizo fue montar en el mismo infierno ese mismo estilo. So the devil, what he did was in hell, he brought up that same montage. Ten cuidado con todo lo que signifique división. You have to be very careful with what the meaning of division. Todo lo que traiga división viene del infierno y es parte de lo que el diablo hace. Everything that brings division comes from the devil and from hell. Cuando un hombre comienza a dividirse de su mujer, es el diablo que quiere acabar con su hogar. When a man starts to divide himself from his wife, it's the devil that wants to destroy his marriage. Cuando una mujer comienza a sentir que sus derechos la hacen gobernar la casa, es el diablo que está dividiendo ese hogar. When a woman starts to bring in her own rights into her home, it's the devil that wants to come and break Cuando up her marriage. Cuando un hijo hace pataletas para que el papá le dé lo que quiere y la mamá le tolera o viceversa, es el diablo que está dividiendo. When a son or daughter is being rebellious and the mother or father is falling into it, that's the devil. El diablo sabe el principio. The devil knows the principle. Si están unidos, no los puedo vencer. He knows that if they are united, I cannot conquer them. Si están unidos, le va a pasar a ellos lo mismo que me pasó a mí, dice el diablo. The devil says if they are united, the same thing will happen to them what happened to Como Dios me echó, ellos también podrán echar cualquier cosa que les venga. Just as God cast me out, they'll be able to cast out anything that comes Por eso to them. El diablo se ocupa de dividir. That's why the devil occupies himself in dividing. Divide iglesias. He divides churches. Divide ministerios. Divides ministries. Divide amistades. Divides friendships. Porque sabe que hay unidades fuertes que preservan la visión de Dios sobre los hombres. Because he knows that there are unities that maintain themselves strong to preserve the kingdom of God. El diablo está organizado. The devil is organized. A veces es más organizado el diablo que los creyentes. Sometimes the devil is even more organized than believers. Está más unido el diablo en sus propósitos de destruir que los cristianos en su propósito siquiera de preservar la fe. The devil is more organized in his purpose to destroy than the believers in their purpose to follow God. Vamos al tercero. Tercera imitación del diablo. Third imitation of the devil. ¿Estamos enchufados todos o no? Okay. El diablo imita la operación del Espíritu Santo en la tierra. The devil imitates the gifts of the Holy Spirit here on earth. Y la primera área de imitación, que sería nuestra tercera área en general, es la imitación de los dones del Espíritu. This area of imitation would be the gifts of the Holy Spirit. El Espíritu Santo fue enviado para traer poder sobrenatural a la tierra. The Holy Spirit was sent to bring power over the earth. Cuando el Espíritu Santo venía sobre los hombres de Dios en el antiguo pacto, les daba un poder sobrenatural. In the old pact, when the Holy Spirit would come over man, he would give them a supernatural power. Los hombres y mujeres del antiguo pacto hablaban grandezas y hacían grandezas, y la Biblia siempre todo lo enmarca en una frase: vino el Espíritu de Jehová sobre él. And these men and women, when the Holy Spirit would come over them, the Bible would call it as the power of the Holy Spirit over them. Cuando el Espíritu Santo venía sobre esos hombres y mujeres, había poder del cielo para la tierra. And when the Holy Spirit came over these people, there was power from the heavens. Cuando Jesús viene, Él viene a salvarnos. When Jesus comes, He came to save us. Él viene a pagar el precio. He came to pay the price. Les enseña cómo es el reino. He teaches how the kingdom Pero es is. Claro con sus discípulos, le dice, quédense en Jerusalén. But He's clear with His disciples, telling them to stay in Jerusalem. Y explica por qué. And He explains why. Dice, hasta que sean revestidos de poder de lo alto. Until you are covered with the power of the Holy Spirit. La palabra clave es hasta que. The key word is until. Diga conmigo, hasta que.
Say with me, until. Es decir, uno tiene que estarse quieto hasta que. In other words, you have to be still until. Solo cuando el Espíritu viene es que somos capacitados para salir en poder sobrenatural. Only when the Holy Spirit comes is when we are ready and we are with the capacity to go and conquer. Jesús demostró lo mismo. Jesus showed the same thing. Él vino engendrado por el Espíritu Santo en el vientre de la Virgen María. He came in the womb of the whole the of Mary by the Holy Spirit. A los 12 años demostró ser Dios porque sabía más que los doctores. At the age of 12 he showed that he had God because he was able to overcome these doctors. Pero solo se manifestó cuando el Espíritu Santo vino sobre él allí en el Jordán. But only it was manifest when the Holy Spirit came over them there in the Jordan. Y entonces cuando Jesús le dice esperen hasta que. And then when Jesus tells him to wait until. Hasta que sean investidos de poder de lo alto. Until they are covered with the power of above. Está diciendo que no basta con el sacrificio de la cruz y con conocer la verdad. Se requiere el poder del cielo para vivir lo que Dios quiere que vivamos. He was saying it's not enough just with the sacrifice of the cross, but to be redressed with the power of the Holy Spirit. Espero que no me entienda mal lo de que no era suficiente la cruz. I hope you don't misunderstand when I said it wasn't enough la cruz on the cross. Es suficiente para borrar nuestros pecados y para limpiarnos de toda maldad. The cross is enough to erase our sins and cleanse us. Pero sin el Espíritu Santo no se puede vivir la vida abundante que Jesús prometió. But without the Holy Spirit we can't live that abundant life that Jesus promised us. Sin el Espíritu Santo es borrón y cuenta nueva, pero viene la nueva cuenta. Borrón y cuenta nueva. With the Holy Spirit, where all sins are erased, but there's like a new account. Y después de que te borran, vuelve a empezar la cuenta. And once that's erased, everything's new. Pero cuando viene el Espíritu Santo. But only when the Holy Spirit comes. El poder que estuvo en Jesús viene a la vida del creyente. The power that was in Christ comes into the life of a believer. Porque solo viviendo en el Espíritu, dice Pablo en la carta a los Romanos, es que podemos vivir la verdadera vida cristiana. Because only living in that Christ can we live the true way of Christian. Satanás sabe que el poder sobrenatural no solo le aplasta a él y a su reino. Satan knows that supernatural power destroys or squishes his kingdom. Sino que los milagros son la confirmación que este es el reino de los cielos. But those miracles are also a confirmation of this, the kingdom of the heavens. Por eso el diablo quiere imitar el poder sobrenatural del Espíritu Santo. That's why the devil wants to imitate that power of the Holy Spirit. Siempre lo ha hecho. And he's always done it. Éxodo 7, 10 al 13. Vinieron pues Moisés y Aarón a Faraón e hicieron como Jehová lo había mandado y echó Aarón su vara delante de Faraón y de sus siervos y se hizo culebra. Entonces llamó también Faraón sabios y hechiceros e hicieron también lo mismo los hechiceros de Egipto con sus encantamientos. Lea hasta ahí, mi niña, hasta el 11. Hasta el 11. Devuelve 10, por favor. Gracias. So Moses and Aaron went into Pharaoh, and they did so just as the Lord commanded. And Aaron cast down his rod before Pharaoh and before his servants, and it became a serpent. 11. But Pharaoh also called the wise men and the sorcerers, so the magicians of Egypt, they also did in like manner with their enchantments. Versículo 12. Pues echó cada uno su vara, las cuales se volvieron culebras. Mas la vara de Aarón devoró las varas de ellos, y el corazón de Faraón se endureció, y no los escuchó como Jehová lo había dicho. For every man threw down his rod, and they became serpents, but Aaron's rod swallowed up their rods. And Pharaoh's heart grew hard, and he did not heed them, as the Lord had said. De la misma forma que el Espíritu Santo da un despliegue de poder sobrenatural. Just in the same way as the Holy Spirit gives that power. Satanás quiere hacer lo mismo con sus poderes del mal. Satan wants to do the same with his powers of evil. ¿Qué pasó aquí? So what happened here? Dios le dice a Moisés, vaya donde Faraón. God says to Moses, go to Pharaoh. Y le dice, dele una señal para que sepa que viene de parte del Dios del cielo. And he tells him, give him a sign so he knows that it comes from heaven. Apenas estaba empezando Moisés a comprender lo que venía de ahí en adelante. And that's where Moses was just learning, understanding what was to come. Que era una confrontación directa entre dos reinos. No era entre Faraón y Moisés, era entre Dios y el mismo infierno. That it was a confrontation between two kingdoms, not Pharaoh and himself, but God and the devil. Y entonces, cuando Faraón quiso una señal, Moisés le tiró la vara y se convirtió en culebra. So when Pharaoh wanted that sign, he threw the rod and it turned into a serpent. Poderoso milagro, ¿no?
That's a powerful miracle. Todos los que están ahí se asustaron. Wow, ¿qué pasó? Everyone that was there, they were surprised. They said, "What's that?" Pero Faraón conocía el principio del poder satánico. But Pharaoh knew the principle of that satanic power. Tráigame mis hechiceros y que hagan lo mismo. Bring my magicians and witchcrafts. Y sorpresa. Brujos de Faraón hicieron lo mismo. His witches did the same thing. Es decir, lo que Dios hace, el diablo lo imita. In other words, what God does, the devil imitates it. Y escúchame, y usted tiene que entender esto bien. Listen carefully, you should Dios understand puede sanar this. Un cáncer. God can heal cancer. Satanás también. So can the devil. Dios puede sanar un enfermo de SIDA. God can heal someone with AIDS. So can the devil. Dios puede hacer milagros sobrenaturales. Satanás también. God can do supernatural powers, miracles, so can the devil. ¿Cuál es la diferencia entre las dos operaciones? But what's the difference in these two operations? En que hay varias diferencias. La primera de ellas es esta. There's various differences. First one is el poder de Dios glorifica a Dios. Glorifies God. El poder del diablo glorifica al instrumento del diablo en la tierra en el momento de Faraón. The power of the devil glorifies this that instrument. El segundo principio que notamos allí, and the second principle we note there, es que el milagro de Dios tiene un propósito de gloria eterna para liberación. That God's miracle has a eternal purpose for liberation. Mientras que el milagro del diablo tiene un propósito para preservar esclavitud. While that miracle from the devil has its only purpose to bring to slavery. Y el tercer principio es este. And the third principle is this. La serpiente de Moisés devoró las otras. The serpent of Moses devoured or ate the other ones. Siempre el poder de Dios será mayor al poder del diablo. God's power will always be greater than the devil's. Es más fuerte el que está en nosotros que el que está en el mundo. Greater is he who is in us than he who is in the world. Pero conociendo esas tres razones, but knowing those three reasons, no es de extrañarse por qué hay tantos milagros que no cambian a nadie. You shouldn't be surprised that there's so many miracles that don't change anyone. Milagros que no producen verdaderos resultados para el reino de los cielos. Miracles that don't produce great changes for God's kingdom. Cuando un hombre lleno de Dios ve un milagro, se llena de fe. When a man sees a miracle from God, he's filled with faith. Cuando un hombre sin Dios ve un milagro, se endurece el corazón. Así le pasó a Faraón. When a man sees a miracle, a man without God sees a miracle, his heart is hardened. Yo siempre he sido un crítico de lo que ocurría en las campañas evangelísticas en América Latina. I always have been a critic with those evangelical campaigns we saw in Latin America. Yo llegué a estar en campaña con un pastor amigo en Colombia. I was even in one of those campaigns with a friend. Un mes, y en un mes reunir 1,000 personas en un parque. In a month we were able to bring together 1,000 people. Vimos todo tipo de milagros. We saw all types of miracles. Todo tipo de milagros. Every type of miracle. Todas las noches. Every night. No había día de descanso. There was no rest. A whole month. ¿Sabe quiénes recibían la mayoría de milagros? And you know who received most of those miracles? Los católicos que se iban después a la iglesia católica a seguir rezando. The Catholics who continued going to their church and continued praying. ¿Qué puede uno deducir de eso? What can you say of that? Que mientras Dios sanaba gente, that while God healed people, el diablo también lo hacía. The devil also did it. Para mantener a la gente en su confusión y en su esclavitud. To maintain keep people in their confusion and in their slavery. El Espíritu Santo siempre será imitado por Satanás. The Holy Spirit will always be imitated by the devil. Los milagros hechos por Dios son para convencer al mundo y para traer bendición a los que están sufriendo. The miracles done by God are to convince the world and to bring blessings to them. Mientras que el resultado de los milagros satánicos son para encantar a los seres humanos. While the satanic miracles are just to enchant the humans. Yo he visto gente que ha tenido milagros literalmente que se los ha hecho el santo o el cuadro al que miran, y son reales los milagros. I have seen miracles that a statue or a saint have done for people. Ahora vaya, dígale a esa persona que eso no es un cuadro, que eso no es un muñeco, a ver si le cree. No le cree jamás, porque está encantado. And I dare you to go ask those people that that's not true, that that's not a real statue or a real image, and they won't believe you because they are just enchanted. Es por eso que debemos saber que el diablo siempre va a imitar las obras poderosas de Dios. That's why we have to understand that the devil is always going to imitate the powers of God. Pero no nos llamemos engaño. But let's not call that denial. Hay una clave para saber cuando un milagro viene del cielo y produce frutos para el reino. There's a key to know when that miracle comes from heaven and produces fruits. Jesús dijo. And Jesus said. Que en el postrer tiempo. That in the last days. Vendrán muchos delante de él y le many will come before him and say, Señor, en tu nombre hicimos milagros.
Lord, in your name we made miracles. Echamos fuera demonios. We cast out demons. ¿Y qué dirá Jesús? And what will Jesus say? Os conocí. I never knew you. Hacedores de maldad. Doers of evil. El diablo puede hacer un bien sobre una persona con tal de que no le quite la posibilidad de seguir haciendo mal a esa vida. The devil can do something good in that person without at least doing, trying to bring, not bringing out the evilness that's in that person. ¿Qué importa al diablo quitarle un cáncer a un borracho si sigue siendo borracho y su hogar sigue destruido y él se va al infierno? What good is it that the devil heals a person, a drunk man who has cancer, but then he continues being drunk and then he ends up going to hell? ¿Qué le importa al diablo hacerle un milagro a alguien que necesita salir de su quiebra financiera si sabe que de todas maneras se lo va a llevar al infierno? And what good is it that the devil will help someone in financial ruin, and but this person who has never received Christ is so will end up going to hell? Mientras que los milagros de Dios son más refinados. While the miracles of God are very refined. Van enfocados a propósitos de salvación. They go focused to purposes of salvation. De cambios en las vidas. Changes in life. Jesús sana a un hombre que está enfermo. Jesus heals a man who's sick. Y le dice, vete y no peques más para que no te venga algo peor. And he says, go and sin no more so nothing worse will come upon you. Necesitamos orar para que los dones fluyan en la iglesia. We need to pray so those gifts flow in church. Pero te lo aseguro. But I assure you. Cuando cae la gloria de Dios fluyendo con milagros. But when God's glory comes down with all those gifts. El diablo va gifts, a tratar de imitar eso mismo en la iglesia. The devil's going to try to imitate that same thing in the church. Y esa ha sido la estrategia para desbaratar los grandes avivamientos del mundo. And that's been the strategy to try to break down all the revivals on earth. Y puedo decir que eso desbarató el avivamiento que hubo aquí en Toronto. And I can say that that's what broke down the revival here in Toronto. Cayó el poder de Dios con cantidad de señales. The power of God came down with great signs. No supieron manejarlo en el espíritu. They didn't know how to control it, manage it in the spirit. Y después tenía gente haciendo como cerdos, como gallinas, como de todo. Era el poder diabólico imitando. And in that diabolical power, they had people making sounds like pigs and like cows and so forth. Pero nadie pudo distinguir dónde terminó lo de Dios y dónde empezó el diablo. But that's where people weren't able to distinguish where God's work finished and where the devil's works continued. Cuando cae el poder del Espíritu Santo vienen milagros y sanidades. When the power of the Holy Spirit comes, you see gifts and miracles and healing. Rapidito empezarán falsos profetas, falsas profetisas, falsos milagros a operar para ganar la atención. And right away you'll see false prophets trying to operate to steal that blessing. Es por eso que queremos los dones. That's why we want the gifts. Pero antes queremos al que los produce, que es el Espíritu Santo en nosotros. But before that, dígame. Before that, we want the Holy Spirit, who is the one who brings it to us. La clave es conocerlo a él antes que a lo que él hace. The key is to know him before what he does. Amarlo a él antes que a lo que él puede hacer en nosotros. Love him before what he can do in us. Vamos con la cuarta imitación. Let's go with the fourth imitation. Son 727. Vamos bien, ¿no? Vamos con la cuarta. 727. Lo pongo a pensar un ratito, ¿no? Cuarta. Number four. La cuarta imitación es también sobre el Espíritu Santo. The fourth imitation is also with the Holy Spirit. Y este es más grave. And this is more serious. Ya no es la imitación de los dones. Now it's not the imitation of es gifts. Es la imitación del fruto del Espíritu. It's the imitation of the fruit of the Holy Spirit. El fruto del Espíritu está descrito en Gálatas. The fruit of the Holy Spirit is written in the book of Galatians. Oiga, una persona que está tomada por el Espíritu Santo va a manifestar en su vida estas características. Someone who's taken over by the Holy Spirit will reveal these characteristics. Amor. Love. Gozo. Joy. Paz. Peace. Paciencia. Patience. Benignidad. Goodness. Bondad. Humbleness. Fe. Faith. Mansedumbre. Mansedumbre. Humbleness. Y templanza. And dominio propio. Temperance. Okay. Yeah. Esas características son el resultado de una vida controlada por el Espíritu. These characteristics are shown that they are controlled by the Holy Spirit. El diablo nunca va a poder crear una persona santa. The devil will never be able to create a holy person. Pero dice, si la logro imitar, pasará como si estuviera lista. But he says, if I can at least try to imitate it, it will show like it's ready. Segunda Timoteo 3, del 1 al 5. También debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. But know this, that in the last days, perilous times will come. Porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos.
For men will be lovers of themselves, lovers of money, boasters, proud, blasphemers, disobedient to parents, unthankful, unholy. Sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno. Unloving, unforgiving, slanderers, without self-control, brutal despisers of good. Traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios. Traitors, headstrong, haughty, lovers of pleasure rather than lovers of God. Y aquí está la clave de la imitación en este versículo. And here's the key of the imitation in this verse. Que tendrán apariencia de piedad. Having a form of goodness or godliness. Pero negarán la eficacia de ella. But denying its power. A estos evita. And from such people, wow, stay away. ¿Qué es lo que hace el diablo para imitar la santidad de Dios en alguien? What does the devil do to imitate God's holiness in someone? Trata de imitar las cualidades que produce el Espíritu en alguien que domina. He tries to imitate the qualities that the Holy Spirit produces in someone. Entonces, ¿qué hace el diablo cuando ve que no puede hacer en un hijo de las tinieblas esa actitud de purificarlo? So what does the devil do when he can't do those things in a child of the darkness? Voy a imitar la conducta de un creyente. He says, I'm going to imitate the conduct of a believer. Y a esto le damos un solo nombre. And we give that one name. Espero que no le va a temblar la silla cuando le diga el nombre. So I hope your chair doesn't shake when I say the name. Se llama religión. It's called religion. ¿Qué es la religión? What is religion? Es el intento del infierno de imitar el fruto del Espíritu en los seres humanos. It's the intent of hell to imitate the fruits of the Holy Spirit. El fruto del Espíritu es el carácter de Cristo generado por el mismo Espíritu que estaba en Jesús. The fruit of the Holy Spirit is the character of Jesus that came from the Holy Spirit. Y entonces aparece el diablo y dice, vamos a tratar de actuar como actúan los que tienen el Espíritu de Jesús. So the devil comes and says, let's try to act like those who act who have the Holy Spirit. Te enseñan a saludar. They teach you how to say hi. They teach you how to dress. Te enseña cómo aparentar piedad. They teach you how to pretend. Hasta te dice que no consumas mal licor donde no te vean. Or to not consume too much alcohol. Pero el diablo dice que se vista, pero que se mantenga dentro igual de sucio que siempre lo que yo necesito. But the devil says to dress kind of like them, but maintain that dirtiness that's in you. Y en eso el diablo es astuto. And in that, the devil is very stubborn. Hay iglesias llenas de gente que parecen verdaderos ángeles a primera vista. There are churches that are filled with people who look like angels. Pero cuando usted va a ver su vida, but when you go see their life, son un desastre. They are just pure disaster. Algunos hasta peores que los que nunca han entrado en una iglesia. Some even worse than those who've never entered a church. Porque cuando un demonio sale, va a lugares secos y cuando vuelve trae siete peores. Because when a demon goes out, he goes into a dry place, he brings seven more that are worse. A veces encuentra en las iglesias gente peor que la que está en el mundo. Sometimes they find people in churches that are worse than those in the world. Yo he visto gente evangélica decir cosas desastrosas que jamás las diría un mundano. I've seen Christian people say disastrous things that not even an earthly person would say. Se muere un predicador, eso le pasa por pecador, estaba en pecado. A preacher dies and they say, oh, that's what he gets for the sin he was in. What do the earthly people pobrecito say? Ese hombre tan cristiano que se veía y se murió. They say, oh, that poor man, he was so Christian and he died. Porque hay una maldad que ya es diferente. There's a different evilness. Es una maldad que logra ser más grande que la maldad regular del mundo. There's an evilness that tries to be bigger than the evilness that we see in the world. Porque el diablo sabe por qué lo hace. Because the devil knows how he does it. El diablo it. Toma un pecador. He takes a sinner. Ese pecador llega a la iglesia. That sinner goes to church. Y dice el diablo, se rasca la cabeza y dice, ¿qué hago? ¿Qué hago para que no se me pierda? Dice el diablo. And the devil scratches his head and says, what should I do? What can I do so he doesn't, lo I don't lose disfrazar. Him. I'm going to disguise porque him. Cuando lo disfrace de santo, because when I disguise him as holy, no solo seguirá pecando en su interior, not only will he continue sinning in his sino interior, que el disfraz le permitirá ocultar la maldad que lleva, but that disguise will be able to cover up the evilness that he carries. Entonces se podrá dar el lujo de ser peor que antes y que nadie lo descubra. So he'll be able to be worse than he was before, but no one will discover it. Esa es la imitación del fruto del Espíritu Santo. That's the imitation of the fruit of the Holy Spirit. Terrible. It's terrible. Terrible. Y tenemos que tener cuidado. And we have to be very careful. Porque el diablo suele imitar gente. Because the devil does use people to imitate. Toma la gente y las convierte en apariencia, solo apariencia. He takes people and he just uses them as appearances. Y hay gente, dice el apóstol Pablo.
And that's where the Apostle Paul que says, no solo hacen las cosas malas, not only they do evil things, sino que se deleitan con las que la practican. But they are also happy with those they practice. Más de un evangélico que no bebe licor. There's more than one Christian that doesn't drink alcohol. Pero cuando pasa por el liquor store, se le hace agua la boca. But when they pass by the liquor store, their mouth gets watery. Bueno, y está bien que luche contra su tentación, está bien. Okay, that's fine. He can fight against that temptation. Pero que luche como un buen soldado. But that he fight like a good soldier. Que diga, estoy peleando, Señor, contra un apetito. That he say, Lord, I'm fighting against this appetite. But help me. Pero no que haga lo que hace el diablo en su imitación. But not to do what the devil does in his imitation. Y es que venga y diga, yo soy santo, aleluya. That he come and say, I'm holy, hallelujah. Y critique a los que hacen lo que él desea hacer por dentro. And criticize those that are doing what he wants to do deep down inside. Eso lo hace el diablo en esta imitación diabólica. That's what the devil does in this imitation. Esto se hace con máscaras de piedad. This is done with masks of feeling sorry. El religioso, usted lo ve y usted dice, wow, esta persona parece un ángel. A religious person you see and you say, wow, this person looks like an angel. They learn how to speak. A mirar. They learn how to te look. Miran con una mirada así como perdida en el espacio. They look at you with this look like lost in space. Caminan con una lentitud que uno dice es que está volando, está por encima de la tierra. They walk with such slowness that you think that they're walking on air. Las expresiones de las manos. The expression of their hands. La mirada perdida en el cielo. Their lost look. Pero el corazón perdido en el infierno. But their heart lost in hell. Es mejor ser transparentes. It's better to be transparent. Mostrarnos como somos. Show ourselves as we are. Que Dios nos va a ayudar. Because God's going to help us. ¿Sabe qué dice la palabra? Dame, hijo mío, tu corazón. God's word says that, son, give me your heart. No dice viste o disfraza tu corazón, sino dame, hijo mío, tu corazón. It doesn't say cover up or disguise your heart. Es por eso que me choca tanto la religión porque sé dónde viene. Ay, bendito así. That's why I don't like religion because I know where it comes from. Todas las religiones. All religions. Y escúcheme lo que le voy a decir. And listen to what I'm going to Cuanto say. Cuanto más conozca de la Biblia la religión es más dañina. The more the religion knows of the Bible, the more dangerous it is. ¿Me está entendiendo? Are you understanding? Cuanto más conozco un hijo de Dios de la palabra es más efectivo. The more of us the more the son of God knows the word, he is more effective. Pero cuanto más conozca de la Biblia un religioso es más perjudicial para el alma y el espíritu de la gente que le rodea. But when a religious person knows more of the Bible, it's more dangerous for those who surround him. Usted lo va a contradecir, le sacan cuatro versículos. You contradict him and he throws four verses at you. Y te ganan con la Biblia en la mano. And they win you with the Bible in their hands. Pero el corazón está apartado de Dios. But their heart is far from God. Graves. That's very serious. Vamos al quinto. Let's go to quinta number imitación. Five. ¿Estamos bien? Después de eso no quedan sino 269. Ya, tranquilos. Quinta. Number five. Si el diablo imita a los creyentes, también imita a los ministros. If the devil imitates believers, he also imitates ministers. Segunda a los Corintios 11, 14 y 15. Y no es maravilla, dice Pablo. Porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. Wow. And no wonder, for Satan himself transforms himself into the angel of light. Therefore, it is no great thing if his ministers also transform themselves into ministers of righteousness, whose end will be according to their works. Cuando Jesús se levantó de entre los muertos, when Jesus rose from the dead, dice la Biblia que antes de subir al cielo, the Bible says that before he went to heaven, antes de sentarse en la majestad del Padre, before being seated in the majesty of the Father, vino a la tierra, he came to earth, y dio dones a los hombres, and he gave gifts to man. Y esos dones son los cinco ministerios. And those gifts are the five ministries. Constituyó cinco ministerios, con la manito los puede aprender fácil. He did five ministries. With your hand, you will learn easily. El primero, el apóstol que puede tocar todos los ministerios. The first is the apostle who can touch all the ministries. El del dedo índice, que es el profeta que señala dónde está la visión y la voluntad de Dios. The index finger is the prophet who gives signs of God. El dedo más largo, el del corazón. The longest finger is like the heart. Es el dedo del evangelista que debe llegar hasta lo último de la tierra y sentir en el corazón lo que Dios siente por los pecadores. That's the evangelist who goes to the ends of the world and knows what the people feel in their hearts. El cuarto, el dedo de la gentileza, el pastor.
The fourth is the finger of gentleness, the pastor. Y como les enseña un pastor, debe ser alguien gentil, alguien amoroso, alguien comprensivo, una persona ogra no sirve para este ministerio. Like I have taught, the pastor should be a gentleman filled with love. Y el último de los ministerios por tamaño. And the last ministries for it, because of its length. El maestro. The teacher. Que es pequeño no porque le falte importancia. He's small not because they have least importance. Sino porque sabe penetrar hasta lo más profundo del cuerpo. Because it knows how to penetrate to the depths of the body. Eso hace un maestro. That's what a teacher escudriña does. Escudriña toda la palabra. It goes into depths of the y word. Y saca todo lo que Dios quiere en el cuerpo. And takes out everything that God wants. Esos cinco ministerios tienen un objetivo. Those five ministries have an objective. Dice Pablo que es perfeccionar a los santos para que puedan hacer la obra del ministerio. Paul says that it's to make perfect the holy ones so that they can do the works of the kingdom. Cuando el diablo vio que Jesús resucitó, dijo, estoy perdido. And when the devil saw that Jesus rose, he said, I'm lost. Dijo, se va a ir al cielo y va a acabarme con todo aquí en la tierra. He said he's going to go up to heaven and he's going to finish off with everything here on earth. Pero vio que antes de irse constituyó ministerios. But he saw that before he went up, he constituted five ministries. Otra vez se rascó la cabeza y dijo, ¿y ahora qué? He scratched his head again and he said, what will está I do? Está constituyendo gente para continuar su obra en la tierra. He's preparing people to so that they continue the works on earth. El diablo dijo, no me queda otro sino imitar eso también. So the devil says, I have nothing else but to imitate that as well. Voy a constituir. I'm going to constitute ministros del infierno para que destruyan al hombre mientras vive Jesús. I'm going to constitute ministers from hell so that they can also destroy man. Y así entonces el diablo ha constituido hombres y mujeres que trabajan a su servicio. In that way the devil has constituted men and women to work for his kingdom. Gente a los cuales el diablo no importa darles talentos y habilidades sobrenaturales con tal de que logren el objetivo, condenar al ser humano. These are people the devil uses. He doesn't care giving them the knowledge and wisdom so that they can condemn the world. Y entonces tenemos brujos, encantadores, hechiceros, que lee la mano, el que lee la borra del café, el que lee el tabaco, algunos leen hasta lo que no tienen que leer, de todo saben. And we have those that know everything, the ones who are palm readers, sorcerers, witches, the ones who read cigars and teas. Pastor, pero son unos engañadores. Pastor, but those are liars. Algunos son unos engañadores que viven de engañar. Some of those, yes, they are liars and they live off that lies. Hay otros que son unos engañadores que viven para engañar. But those, there are others who do live through that. Y tienen poder. And they have the power. Y entonces te dicen, yo le hago volver al ser querido. And they say, I will bring back your loved one. Y empieza la gente a darles plata y hacer ritos. And people will start giving them money and do rituals. Achacen los baños. And they'll bathe themselves. Los riegos, ¿no? These spiritual perfumes. Things. Perfumes. Hacer ritos en la casa. Do rituals in their homes. Tráigame la foto de ese hombre que yo se lo devuelvo a la casa. Bring me the picture of that man and I will make him come back to you. ¿Y sabe qué? El tipo vuelve. And you know what? That man returns. Y lo vuelve a tener en la casa. And he's back home. Lo que el diablo sabe es que con ese milagrito esa alma queda dependiendo absolutamente del diablo para siempre. What the devil knows is that soul becomes dependent on him forever. A menos unless que un poder mayor lo libere. El único poder mayor es el de Cristo. Unless a greater power makes him free, and that only greater power is Jesus. Y entonces cantidad de gente entra en ese juego y lo que está haciendo es añadiendo su alma al infierno. And many people go and fall into that game, and what they're doing is giving their souls to the to lo hell. Lo hacen hasta con los niños. They even do it with children. Que el niño está enfermo, llévelo donde hacen un riego. Their child is sick, so they take them to some witch. Y efectivamente el niño se alivia. And effectively, the child gets better. Y usted dice, ay, gracias, Doña Perucha. And they say, oh, thank you, y usted Mrs. Se va con su muchacho para la casa. And you go with your child y el muchacho home. Le cumple seis meses. And your child is good six un months. Año. A year goes le cumplen by. Dos años. 2 years go le by. Cumplen tres años. 3 years go le by. Cumplen cinco. 5 years le go by. Cumple ocho. 8 years go le by. Cumple nueve. 9 years. Le cumple diez. 10. Le cumple 12. 12 years go by. Y a los 12 empieza a ser responsable por su vida espiritual. At 12 years, they become responsible for their spiritual life. Esa fue la edad que llevaron a Jesús al templo. Remember the age Jesus went porque to the temple? Judíos, ya comienza el pecado a fluir en el ser humano. Because the Jews know that at that age, that's where sin starts to. Comienza la mamá a escuchar al hijo decirle, mami, a mí se me aparece alguien en la noche mientras estoy dormido. So then the child tells the mother, Ma, someone starts to appear to me at night while I'm siento sleeping. Que alguien me mira en la oscuridad.
me at night. Me da miedo hasta entrar al baño. I'm even scared to go into the bathroom. ¿Qué será? What could it be? Sencillo. Very simple. Que hay un pacto que se hizo 12 o 13 años atrás. There's a pact that was done 12 or 13 years ago. Que no se lo podían cobrar porque de ese niño era el reino de los cielos. Because that child was the kingdom of heaven. Pero ahora esa cobertura ya Dios se le está quitando y ahora tiene que enfrentar su realidad ante Dios y ante el infierno. But now that coverage is being let loose and it has to be confronted before God and before hell. Y a partir de ahí comenzarán los problemas para esa persona. And from that day on, that's where the problems will start for that ¿Qué person. El diablo? ¿Qué hará el diablo? What would the devil do? Despertará en esa persona tendencias de pecado del género del brujo que le hizo el trabajo 13 años atrás. The devil will awaken those things in that of what that devil did to or that witch did to them those 12 or 13 years Esos ago. Esos poderes del mal investigarán lo que los padres, abuelos y tatarabuelos tenían por tendencia en ese niño. And those evil things or evil doers will investigate what the parents did wanted for that child. Y serán enviados demonios de ese género para generar el mismo estilo de pecado de sus antepasados. And demons will be sent of that type of genre to attack him. Pero ¿por qué si yo nunca busqué eso? ¿Por qué yo tengo las mismas inclinaciones de mi sacrosanto padre? But why if I didn't seek that, why do I have the same inclination of sin as my father? Porque te hicieron un pacto y te aplicaron toda la maldición de tu papá encima. Because they did a pact on you and they brought on you all of God, all of your father's Y no voy a profundizar más en eso cuando sins. Tengo tiempo, pero es para que sepan cómo el diablo imita todo el procedimiento. This is just so you know, it's roughly how the devil imitates this procedure. What does God do? Dios toma un ser humano. God takes a human being. Y toma y lo libera. He makes him free. Y lo pone en las manos de ministros para que le glorifiquen a Dios a través de esa vida. He puts him in the hands of ministers to glorify him through the hands of that para life. Para que un ministro lo lleve a la plenitud de la estatura de Cristo. So that minister can take him to the plenitude of Christ. Y pueda desarrollar en él la gloria de Dios. And develop in him God's glory. Y toda maldición del pasado queda borrada por el efecto de la sangre y por el trabajo de formación de un ministro. And all curse from the past is erased by the blood of Jesus and by the formation of that minister. La religión es tan astuta que dice, no, con la sangre es suficiente. The religion is so think they're so wise that they say no, with the blood it's Tenemos enough. Tenemos gente que la sangre lo limpió, pero su conducta sigue siendo la misma de siempre en sus generaciones. We have people that the blood did clean them, but their conduct still continues. Porque necesitan un ministro que les ponga orden y que les dé la identidad del cielo. Because they need a minister to put order in them and give them the identity of heaven. El diablo es un imitador. The devil is an imitator. Y nosotros debemos cuidarnos de esto. And we should keep ourselves from this. Respecto a estas imitaciones de ministros diabólicos. Respect to these ministries, these diabolic ministries. Voy a leerle, no tienes que leerlo tú, voy a leerlo, ustedes van a verlo ahí en la pantalla. You can just follow on the screen. Escuche lo que dice Dios. No sea hallado en ti quien haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego, ni quien practique adivinación, ni agorero, ni sortílego, ni hechicero, ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulte a los muertos, porque es abominación para con Jehová cualquiera que hace estas cosas, y por estas abominaciones Jehová tu Dios echa estas naciones de delante de ti. Perfecto será delante de Jehová tu Dios, porque estas naciones que vas a heredar, agoreros y adivinos oyen, mas a ti no se te ha permitido esto, Jehová tu Dios. De la misma forma que un hombre tocado por Dios es puesto para instruir. Just as the same way a man touched by God is put to instruct. Y para impartir del espíritu que el cielo le ha dado. And to impartake of the spirit that the heavens have given him. Satanás pone a sus ministros a que impartan del espíritu del infierno sobre gente. Satan also uses his ministers to impartake their acts from the hell. Y créame, las personas van. And believe me, people go. Y cuando salen, algo llevan adentro. And when they come back, they carry something Alguien inside. Llevan adentro. They carry someone inside. Parte del espíritu del brujo que los atendió. Part of that spirit of that witch that attended them. Y esa es la razón por la que esos brujos viven en miseria absoluta. Note, siempre están en miseria. And that's why those witches always live in misery. Porque están generando esa misma miseria sobre otros. Because they're generating that same misery over others. ¿Qué quiere Dios enseñarnos hoy? What does God want to teach us today? Que el diablo es un imitador.
That the devil is an imitator. Y nosotros como un ejército de oración tenemos que saberlo. And us as an army of prayer, we have to know that. Tenemos que aprender a distinguir entre lo que el diablo hace en imitación y lo que Dios hace originalmente por su espíritu. We have to be able to distinguish what the devil does in imitation and what God does originally. No se trata de que aprendamos cosas, formas y comportamientos. Se trata que seamos libres en el poder de nuestro Dios. It's not just about learning things and of things of how they are in forms, but learning what comes from God. La iglesia tiene la obligación de hacer trabajo social y de hacer muchas obras, pero ese no es el centro del evangelio. The church has many obligations of forming and doing many works. Al final, lo único que podrá salvar a alguien es que Jesús lo liberte y que el Espíritu de Dios lo cambie. But that's not everything. The main thing is that Jesus makes them free and changes their lives. Termino con Efesios 5. I finished Ephesians 5, 11, 13. Escuche esto, escuche esto, que es importante. Somos, ¿cuántos parte de este ejército intercesor? How many of you are part of this army of intercessors? Escuche lo que dice Dios. Listen to what God says. No participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprendedlas. And have no fellowship with the unfruitful works of darkness, but rather expose them. Porque vergonzoso es aún hablar de lo que ellos hacen en secreto. For it is shameful even to speak of those things which are done by them in secret. Mas todas las cosas, cuando son puestas en evidencia por la luz, son hechas manifiestas, porque la luz es lo que manifiesta todo. But all things that are exposed are made manifest by the light, for whatever makes manifest is light. Aquí hay una orden directa del Espíritu Santo a través del apóstol Pablo. Here is a direct order from the Holy Spirit through Primero, the apostle no Paul. Solo nos dice que no participemos de esas obras infructuosas. Not only he tells us not to participate of those unfruitful works, sino que nos lleva a otro nivel. But he takes us to another level. Sino reprendedlas. But also to rebuke them. O sea, no estamos llamados solo a salir. We aren't called just to get out. Sino a destruir. But to destroy them. Todo bajo el poder del Espíritu Santo en oración. Everything by the power of the Holy Spirit in prayer. Porque comenzamos hablando esta noche sobre la lucha que tenemos, que no es contra sangre y carne. Because we began speaking of our fight, which isn't against flesh and blood. Y al final de ese pasaje, el apóstol Pablo dice, orando en todo tiempo con toda su oración y súplica. And at the end of that passage, the apostle Paul says that, oh, praying with perseverance. La lucha contra esos poderes del mal se libra en oración. The fight against those powers of evil are done through prayer. Y es por eso que el diablo ataca a los grupos de oración en la iglesia siempre. That's why the devil always attacks those groups of prayer, always. Es por eso que tú haces una velada de cualquier tipo y se llena la iglesia, los traes a orar y nadie viene. That's why if you do any type of activity, you bring them but or you invite but they don't come. Porque el diablo sabe que cuando la iglesia ora, a él se le acaba el reino en la gente. Because the devil knows that when there's prayer, there's an army of prayers, he knows that his kingdom has been destroyed. Esto. And listen el to this. Es capaz de imitar la forma de danzar. Even the devil is able to imitate the way of dance. Imita la forma de cantar. He imitates the way of singing. Que imita hasta la forma de predicar. He even imitates the way of preaching. Imita los milagros. He imitates miracles. Imita la aparente santidad. He imitates the apparent holiness. Pero no aguanta la oración. But he can't stand prayer. La oración. He can't stand prayer. No soporta el clamor. He can't stand the crying. Es por eso que cada que vienes tú a este culto a orar, el diablo te detiene para impedirte que crezcas. That's why every time you come here, the devil tries to detain you so you don't grow. Y tú como un niño pequeño, como un ciego, no lo entiendes. And you like a young child, like you're blind, you don't understand. Llego a las 7:30. I'll get there at 7:30. Llego a las 11:30, el Señor me entiende. I'll get there at 11:30, God claro understands. Claro que Dios te entiende, el diablo también entiende lo que puede hacer. Of course, God understands you, so does the devil. Porque en ese momento de oración militante, donde tu milagro y tu poder iba a fluir para tu vida. Because that's where, there in that prayer, that militant prayer is where your blessing is going to come. O sea, Dios dice que nos salgamos y que reprendamos las obras. God tells us to go out and to rebuke those works. ¿Qué le espera a una iglesia que ni siquiera sale? What does he expect from a church that doesn't even y go out? Y voy a ser claro, una iglesia que prefiere un partido de fútbol que estar delante de Dios, ¿qué esperamos? And I'm going to be clear, a church that prefers a soccer game than being in Cuando God's Dios presence. Está diciendo, no solo es que se salga, sino que destruya lo que el diablo está haciendo. When God is saying not only just to get out, but to destroy that. Necesitamos llegar a otro nivel. We need to go to a higher level. Necesitamos decirle a Jesús que nosotros sí somos la gente que Él va a usar en este país. We need to tell Jesus that we are the people He's going to use for this country. Y mientras no tengamos una actitud diferente a la regular de la religión, no clasificamos para ser esa gente. And unless we don't have that different attitude other than religion, then we don't qualify. Necesitamos ser gente fuera de lo normal, gente extraordinaria. We need to be people out of the norm, extraordinary. Gente que ora.
people who pray, y que el diablo teme por la oración. And that the devil fears because of prayer. ¿Le teme a un pastor por la corbata? Do you think the devil fears a pastor because of his tie? Por el carro, por los anillos que tiene. By his car or his rings? ¿Usted cree que el diablo le teme a un pastor porque llena un coliseo? Do you think the devil fears the pastor because he fills the Colosseum? El diablo le tiene pánico a una ancianita que dobla sus rodillas y ora, le tiene pánico. The devil is fearful of an older woman who bows down her knees and prays. Porque la oración desbarata toda imitación diabólica y establece el reino real de los cielos. Because prayer destroys all imitation. ¿Cuánto desean hoy decirle, Señor, yo estoy dispuesto a asumir mi responsabilidad? How many are willing to say, Lord, I'm ready to assume my responsibility? No solo a disfrutar de lo que tú me das. Not to just enjoy what you give me. Sino a deshacer las obras de las tinieblas. But to destroy the works of the darkness. Que el diablo me vea y sepa que yo soy alguien peligroso. That the devil see me and know that I'm very dangerous. A mí me gusta eso. I like that. Que el diablo diga, este es peligroso. That the devil say, wow, this person Esa is dangerous. Mujer es peligrosa. Esa mujer es peligrosa. That woman is dangerous. Tal vez nadie se da cuenta, pero Dios sí y el diablo también. Maybe no one else knows, but God knows and so does the devil. Cada que el diablo te ve correr a ese rincón de oración, se rasca la cabeza y otra vez me van a pegar. Every time the devil eso sees es lo que ocurre. Every time the devil sees you coming here to pray, he scratches it, says, no oh, I'm going to get beaten up. Lo que you don't know that, but that's what happens. Anoche llegamos de viaje muy cansados. We got home last night from our trip. Angie me dijo, vas a orar mañana, ya está muy tarde. I was very tired, and then Angie asked me if I was going to pray tomorrow today. Supuesto. And I said, of course. La razón. The reason. No quiero que el diablo se pierda el gozo y el deleite de verme levantarme por la mañana. Lo que él debe sentir es desastroso. Of course I'm going to, because I don't want the devil to lose that joy of seeing me from waking up early in the morning to pray to my God. Respeta tus tiempos de oración. Respect your times of prayer. Congrégate y ven y ora como una mujer responsable en la fe. Congregate and come like a man or woman responsible in faith. Y verás milagros. And you will see miracles. Y Dios te respaldará. And God will back you. Y el diablo te va a temer. The devil's going to fear you. Verás resultados de poder. You'll have results of power. No es lo mismo cuando un hombre que ora dice algo en el nombre de Dios a cuando le dice un cristiano que apenas si mira la Biblia por ahí. It's not the same when a man of prayer says something in the name of the Father where someone who just a simple Christian says something. Colócate de pie, yo quiero orar por ti. Stand, I want to pray for you. Y voy a reprender todo poder del diablo. And I'm going to rebuke every power of the devil. Que quiere usar that wants to un asunto como el fútbol mundial para distraer el objetivo espiritual que tenemos. To use even something simple as the soccer to distract believers. Yo quiero decirle, a mí el fútbol me gusta. I want to tell you, I like football, el domingo soccer. Yo quería verme el partido. I wanted to see that game on Sunday. Pero a esa hora yo tenía que irme a predicar. But at that time I had to go preach. Y no podía irme pensando en un partido. And I couldn't go thinking tenía in the soccer game. En oración. I had to go in prayer. Llegamos 2 horas Angie y yo para llegar a esa iglesia. We took 2 hours to get to that church. Y llegamos llenos del Espíritu. And we got there filled with the Spirit. Porque no puedo darle a Dios menos de lo que él me ha dado y él me ha dado lo mejor. And I can't give God less than what he has given me, and he's given me the best. Ahora, el tiempo que queda y que se pueda, disfrútelo. And the rest of the time, what's left, then enjoy it. Hay hermanos que se fueron para Rusia. Si usted puede sacar vacaciones, me parece maravilloso. So we have some brothers and sisters that went to see the game in person. If you can take the vacation, that's fine. Yo no soy religioso, me parece bueno. I'm not religious. I think that's good. Yo no iría porque no es mi oficio. Yo no voy a dejar mi oficio para irme a hacer otra cosa. Pero una persona que puede, pues hágalo. I wouldn't go because it's not my thing. I'm here, but if someone can do it, that's fine. Go. Y mantenga su vida espiritual bien. But maintain your spiritual life. Hey, pero decirle a Jesús, hey, espérame que yo voy a sacar la bandera. Hey, su bandera sobre mí es amor. Esa es la principal bandera. Él me ha amado hasta ir a la cruz. Wow. But to say to Jesus, wait here, I'm going to go pull up my flag, where our flag is Jesus, his love. Y aunque te parezca chistoso, but even though you may think it's funny, tiene más estrellas la camiseta del evangelio cambia que la de la elección de tu país. The gospel changes shirt has more stars. Cada que se salva uno es una estrella que se pone en el cielo. Imagínate la gloria que tiene la camiseta. There's more stars on your gospel changes shirt than the shirt of your team. Levanta tu mano, yo quiero orar por ti. Lift your hand, I want to pray for you.